En febrero de 1973, unos meses antes de que asumiera finalmente la presidencia Héctor Cámpora, se produce en Canal 11, en aquel canal de Héctor Ricardo García, en un programa famoso llamado Las Dos Campanas, conducido por Gerardo Sofovich, un debate realmente interesantísimo. Por un lado, José Ignacio Rucci, líder de la CGT y de un sector de lo que podríamos denominar la derecha peronista, y por otro lado, Agustín Tosco, el referente máximo del sindicato clasista, de los sindicatos clasistas cordobeses, un poco ese nucleamiento que tenía que ver con la CGT de los argentinos. Es un debate que vale la pena prestar atención. Lamentablemente no se han conservado las imágenes, tenemos el audio de ese debate con algunas fotos que le hemos puesto para que ustedes, para ilustrar la nota, ¿no? Presten atención porque realmente vale la pena. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de las patronales. Yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco, burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy... Rucci, no manejo la hágase la pregunta a usted. Perdón, Rucci. ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? Perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales, con ese criterio que se habló aquí, de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas, que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros.